Los días 28, 29 y 30 de julio se instalaba, se reunió una mesa de concertación para poder llegar a acuerdos, resoluciones y poder levantar la huelga de hambre de nuestros maestros y maestras a nivel nacional en sus 11 provincias. Son 80 vidas humanas que están luchando y están defendiendo un derecho a la ley de educación intercultural. Se resolvieron 7 puntos importantes, del cual nos vamos a hacer conocer inmediatamente. Primero, ratificar que la ley reformatoria de la LOEI garantiza y desarrolla de manera progresiva los derechos de la comunidad educativa. En este sentido, las partes creen importante resaltar que establece espacios libres de acoso y violencia de las unidades educativas, establece un nuevo bachillerato, garantiza e implementa una educación inclusiva, intercultural y etnoeducativa. Propende a la entrega oportuna de recursos económicos necesarios para el sistema educativo. Equipara y reconoce a los docentes remuneraciones salariales y garantiza su capacitación y evaluación. Viabiliza el reintegro de docentes desvinculados en el contexto de la pandemia COVID-19, así como la reapertura de las unidades educativas que cumplan con parámetros técnicos mínimos. Segundo, convocar a través de la presidencia de la Asamblea Nacional a los Ministerios de Educación, Finanzas, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el Consejo de Igualdad Intergeneracional, la Defensoría del Pueblo y demás entidades públicas y privadas, como otros actores sociales y organismos internacionales como UNICEF, UNESCO, entre otros, con el objetivo de integrar un diálogo que permita el pleno ejercicio de la tutela de los derechos de la comunidad educativa. Tercero, se insta a la Corte Constitucional a resolver con la debida celeridad esta causa que contribuya a la culminación de la huelga de hambre de los maestros. Cuarto, la UNE, una vez que instale la nueva mesa de diálogo con los actores gubernamentales y no gubernamentales enunciados en el numeral 2 de este instrumento, podría realizar, en caso de creerlo oportuno, deponer la medida de hecho huelga de hambre. Quinto, la UNE conviene no incrementar nuevos huelguistas en ninguna de las provincias del país hasta el 6 de agosto del 2021, reservando su derecho de rever la medida en cualquier tiempo. Sexto, la Asamblea Nacional cumplirá con sus atribuciones establecidas en los artículos 9, numeral 9 y 104 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que trata sobre el control de la reforma anual y la programación cuadrianual, misma que se debe adecuar a la Constitución de la República, a la ley y al Plan Nacional de Desarrollo. La Asamblea Nacional vigilará y verificará la aplicación de criterios de progresividad y no regresividad en derechos y reducción de las desigualdades. Y séptimo, la Asamblea Nacional reitera la invitación al diálogo al gobierno central, toda vez que aquello no atenta al principio de independencia de funciones y de ninguna manera interfiere en las competencias de la Corte Constitucional. Estas son los siete acuerdos, resoluciones que en estos 3 días se vino desarrollando dentro de esta mesa de concertación. Además, también quiero manifestarles que se inició con 2 ejes importantes que se ha hablado mucho, como es el financiamiento y lo que se refiere al IES. Se aumentaron los derechos, que son muy importantes, y es el alma de esta ley de educación intercultural, y también la salud, que es muy importante. Como ya lo dije, son 80 vidas humanas que en este momento están luchando y nos están demostrando que el trabajo mancomunado de muchos años se ve reflejado en una verdadera ley de educación intercultural en beneficio de la comunidad educativa del Ecuador. Agradecemos las palabras a cargo de la señora Isabel Enríquez, miembro de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación y Saberes Ancestrales. A continuación tenemos la intervención de la señora Rocío Guarubiza, asambleísta y vicepresidenta de la Comisión de Educación. Buenos días, con la mesa de concertación. Buenos días a todos los presentes que nos siguen por los medios sociales.
Después de 3 días de argumentados debates, se logró esbozar varios puntos en un acuerdo. En el segundo punto es ampliar las mesas de concertación, convocar a través de la presidencia de la Asamblea Nacional y con la coordinación de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales de la Asamblea Nacional, la participación de otras instituciones públicas y privadas, así como de otros actores sociales y organismos internacionales de derechos humanos, como por ejemplo la UNESCO, UNICEF. De igual manera, a la Defensoría del Pueblo, al Presidente de la República, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Finanzas, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Consejo de Igualdad Intergeneracional y demás entidades, con el objetivo de integrar el diálogo que permita el pleno ejercicio de la tutela de los derechos a la comunidad educativa y de ninguna manera interfiere a las competencias de la Corte Constitucional. Para terminar, debo ratificar el hecho que la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales de la Asamblea Nacional trabajará con todos los actores de la educación para crear proyectos que signifiquen un real desarrollo del nivel académico por una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todas y todas. Muchas gracias. Agradecemos las palabras y la intervención de la señora Rocío Guadalupe, vicepresidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. Ahora la intervención de la asambleísta Dina Farinango, vicepresidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional. Buenos días a la mesa de concertación, buenos días a los medios de comunicación y a los que nos siguen también a través de las redes sociales. Primero que nada, quiero enviar un abrazo solidario a las decenas de maestros de las 11 provincias que se encuentran arriesgando sus vidas en la lucha para que se respete la Ley Orgánica de Educación Intercultural. También mi saludo respetuoso a sus familiares directos que sufren las consecuencias de esto. Hoy se cumple 22 días de huelga de hambre. La salud de algunos compañeros se está volviendo crítica y por eso no podemos permanecer tranquilos mientras la vida valiosa de maestros está en juego. Por ello, desde la presidenta de la Asamblea Nacional, junto con los asambleístas aquí presentes, que nos hemos sumado a esta defensa de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, vemos con preocupación esta medida de hecho. Por eso nos hemos instalado en una mesa de diálogo desde el 28 hasta el 30 de julio. Lamentablemente, el gobierno no envió a sus delegados, pese que la ministra de gobierno vino a visitar a los maestros en la huelga de hambre y dijo estar predispuesta al diálogo. 3 días de diálogo, hemos acordado un documento de 7 puntos que lo han ratificado nuestras compañeras que participamos en la mesa de concertación. Pero es algo muy importante que hay que resaltar en este diálogo, me parece fundamental, es el 6º punto. Amparándose en el artículo 9, numeral 9, y el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que trata sobre el control de la plataforma anual y la programación cuatrianual. Vamos a solicitar la información respectiva para revisar si al menos están ejecutando el presupuesto de manera adecuada. Porque han reducido esta discusión de los maestros solo al tema del presupuesto y las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural tienen ejes fundamentales, como una educación inclusiva, una educación intercultural y una educación,
la lucha contra la violencia en los espacios educativos, entre otros. Esta misma mañana voy a enviar la petición para que desde la presidencia de la Asamblea Nacional se envíe la solicitud y hacer el control respectivo. Es importante también recalcar, durante todo este trabajo, al ver lamentablemente de que no exista del gobierno nacional, al gobierno le quiero extender la cordial invitación a un diálogo, todavía está tiempo, que luego no tengamos que lamentar pérdidas valiosas de maestros por estas luchas que deberían ser prioritarias para atender de manera urgente. Hasta ahí. Agradecemos la participación de la asambleísta Dina Farinaro. A continuación, damos paso a la intervención de la señora Isabel Vargas, presidenta nacional de la Unión Nacional de Educadores. Muy buenos días a los señores medios de comunicación, a todos los que estamos aquí en la mesa, representantes de la Asamblea Nacional, de la Defensoría del Pueblo y a todas las personas que nos están mirando a través de la pantalla. Aquí ustedes son testigos de este acuerdo que se va a firmar, que va a beneficiar a 8 millones de personas que conformamos la comunidad educativa. El 19 de abril se publicó en el registro oficial la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe. El 20 de mayo la Corte Constitucional suspende la plena vigencia por la demanda de inconstitucional y como parte de las medidas cautelares. El 2 de junio, la Unión Nacional de Educadores, con una multitudinaria marcha aquí en la ciudad de Quito, presenta un amicus curiae para defender en la Corte la plena vigencia, la constitucionalidad de la ley, y solicitamos el diálogo con el presidente de la República. Y este diálogo nos fue negado. Este diálogo, esta petición fue archivada. Y como respuesta, el Ejecutivo envía al secretario jurídico de la presidencia el 28 de junio en la audiencia de la Corte Constitucional, en el cual manifiestan que se debe declarar inconstitucional todas las reformas a la LOE. Y de no hacerlo, caso contrario, será una promesa incumplida. Esto es lo que ha causado el malestar en la comunidad educativa. Y es por eso la decisión de elevar esta lucha, esta defensa, inclusive con la vida de 5 estudiantes, 10 padres de familia y maestros, que están en este momento en 11 provincias, 22 días de huelga de hambre. 22 días de huelga de hambre. En estos días, 15 compañeros han salido por su estado de salud y están en las diferentes clínicas. Por eso responsabilizamos a los 9 jueces de la Corte Constitucional que no le han dado la celeridad y la urgencia que este sector importante de la sociedad merece. Como ya lo dijeron, la ley tiene bondades que incluso es referente para América Latina. Establece espacios libres de acoso y violencia en las unidades educativas, para eliminar a los depredadores sexuales de las mismas. Un bachillerato en especialidades que les permite a los estudiantes escoger su carrera que les va a servir para toda la vida. Garantiza una educación inclusiva, inclusiva para los estudiantes, la educación intercultural bilingüe y la etnoeducación. Artículo 20, obliga a cualquier gobierno de turno a aplicar lo que ya está establecido en la Constitución de la República, que es el 6% del producto interno bruto. Equipara y reconoce a los docentes las remuneraciones para garantizar una vida digna. Garantiza la revalorización docente y viabiliza el reintegro de docentes desvinculados. Son 10.000 docentes que fueron desvinculados en plena pandemia y que hoy
es necesario ese de ingreso. Los maestros, las maestras, la comunidad educativa, sí dialogamos. Y dialogamos para defender la educación pública, laica, gratuita y de calidad. Y por eso nos comprometemos y hemos pedido la intervención de la Asamblea Nacional para que en este diálogo estén todos los actores. En la mesa de la semana anterior no ha concurrido el delegado de la Presidencia de la República y tampoco lo ha hecho el delegado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo, los maestros, las maestras, la Unión Nacional de Educadores, nos comprometemos en este acuerdo a hacer un llamado una vez más al Ejecutivo y a los demás actores, los que construimos, con los que construimos esta ley, que no fue producto de ayer, fue un trabajo de 4 años, con la participación de 100 organizaciones sociales, que estuvimos en los talleres, día y noche construyendo, entregando las propuestas, debatiendo y también, por supuesto, fundamentando las mismas. Por eso defendemos la constitucionalidad de la ley. Nosotros nos comprometemos a no instalar huelgas de hambre en las demás provincias del país. Estamos actualmente en las 11 provincias y nos mantenemos hasta conformar en esta semana la segunda mesa de concertación, por el bien del país, por el bien de nuestros hijos, de los niños, de los jóvenes. Debemos, pues, salir de esta situación y debemos poner en vigencia la ley que garantiza derechos. Esta ley constituye reparación y justicia para los estudiantes, para los maestros, para la comunidad educativa. Cada centavo que se invierte en educación, estamos hablando del desarrollo del país. Señor Presidente de la República, sea coherente con lo dicho en campaña, sea coherente, nos ha hablado del encuentro. Hoy es el encuentro, pero ese encuentro con los estudiantes, ese encuentro con la educación, para sacarle de esta crisis catastrófica en la que se encuentra. Nosotros estamos aquí y continuamos. Por ustedes, niños, por la juventud de nuestra patria, vamos a continuar en defensa de la vigencia de la ley. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de la señora Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores. A continuación, la intervención del señor Marco Pacheco, secretario general nacional de la Defensoría del Pueblo. Buenos días, compañeras asambleístas, compañeros aquí, compañeras aquí presentes, compañeros y compañeras de comunicación. La Defensoría del Pueblo, en primer lugar, saluda la actitud de la Asamblea Nacional de convocar estos espacios de concertación. Espacio de concertación en el tema concreto de la medida de hecho que lleva adelante la Unión Nacional de Educadores no ha sido estéril. A pesar de la no asistencia del Ejecutivo, ha servido fundamentalmente para identificar dentro de este ámbito de diálogo que las reivindicaciones de los maestros y maestras no se centran ni son exclusivas del aspecto económico. Que las reivindicaciones de los maestros y maestras en relación con la LOE implican fundamentalmente defensa de derechos. ¿Qué derechos? Derechos a una educación inclusiva, donde se garantice dentro del espacio educativo los derechos de niños y niñas y adolescentes con discapacidad. Derechos a mejorar la modalidad educativa. Derechos fundamentalmente a garantizar la integridad personal de niños, niñas y adolescentes en el ámbito educativo. Y obviamente, no puede dejarse de un lado los derechos y justas aspiraciones económicas, que no implican incremento de remuneraciones, sino fundamentalmente equiparación de remuneraciones y equiparación de derechos. Pero lo más importante también, a criterio de la Defensoría del Pueblo, es que existe, independientemente de sostener una acción en el ejercicio de derechos a la reclamación, a la resistencia, a la manifestación, a la libertad de expresión, existe la decisión de este importante sector social de entrar a un diálogo, de permanecer en un diálogo, de buscar en estos espacios de confrontación, ya no con
evaluación, sino esencialmente convergir criterios que cumplan con lo que dice el artículo 83 de la Constitución. Sí, debemos luchar por los derechos humanos, pero también debemos buscar espacios que nos permitan, en medio de esta lucha, generar paz y disminuir la conflictividad social. La Defensoría del Pueblo cree que, una vez más, estos espacios no implican en ningún momento, porque no hay ninguna norma legal ni constitucional que así lo diga, intromisión en ninguna competencia de otra institucionalidad o función estatal, ya sea la función ejecutiva o cualquier constitucional. Por el contrario, a través de estos espacios de diálogo, lo que se hace es convertir en realidad, materializar lo que dicen dos artículos que son fundamentales de la Constitución. El artículo 11, materializar el objetivo y el deber central del Estado, que es respetar y hacer respetar los derechos humanos. Y en segundo lugar, el artículo 226, que dice que efectivamente cada institución deberá actuar en el marco de sus competencias, pero también coordinar acciones, y estos espacios de diálogo sirven para eso. ¿Coordinar acciones para qué? Para garantizar el efectivo goce y ejercicio de los derechos. Otro avance fundamental: el espacio de diálogo se va a ampliar con otros actores, de la institucionalidad estatal y de las organizaciones sociales, e inclusive se invita a organismos internacionales de derechos humanos. Esperamos que en esa ampliación del espacio de diálogo, fundamentalmente, se logren ya propuestas más efectivas. Se ha reconocido ya la vocación de la institucionalidad de la Unión Nacional de Educadores. No ampliar la conflictividad, no ampliar la medida de hecho a otras provincias, que nos parece que es algo importantísimo resaltar en este espacio de diálogo. No incrementar el número de maestros y maestros, de padres de familia, de estudiantes, dentro de las acciones que llevan adelante. Es una muestra de querer avanzar en el diálogo. Esperamos e invitamos a que el Ejecutivo también, una vez más, el llamado para que converja también en estos espacios, única manera de asegurar la paz y disminuir la conflictividad social. Gracias. Damos paso ahora a las preguntas por parte de los medios de comunicación. Iniciamos con TVC y periodista Valeria Navarro. Buenos días. Una pregunta para la presidenta de la UNE. Habían señalado que una de las mayores trabas es el tema económico, por lo que está estancado el tema en la Corte Constitucional. ¿La Unión Nacional de Educadores estaría dispuesto a dialogar, esperar, hacer un pago progresivo de este aumento de salario? ¿O qué opción tienen? Porque el gobierno ha dicho que no hay plata para este tema. ¿Qué opción da la Unión de Educadores para tratar de solucionar este problema? Bueno, justamente las mesas de concertación es para tratar este tema, toda vez que a la Corte Constitucional le compete únicamente analizar si se violentó o no la Constitución. El tema financiero le compete al Ejecutivo y a la Asamblea Nacional, y para eso estamos en esa mesa de concertación y pedimos que de parte del Ejecutivo también haya ese compromiso para ir modulando la situación financiera. En el artículo, en la 18ª transitoria de la ley de la Carta Magna, dice claramente que se deberá aportar el 6% de Producto Interno. Las mesas de concertación justamente es para llegar a esos diálogos y esos acuerdos. Sí, pero ¿en qué punto cederían los maestros con el gobierno ante esta crisis económica que atraviesa el país? ¿Estarían dispuestos, digamos, a hacer que exista un pago progresivo, un aumento progresivo debido a la crisis económica? ¿O concretamente a qué propuesta llevaría? El planteamiento está dado y si debemos llegar a ese acuerdo lo haremos siempre y cuando estemos las tres partes que le corresponde justamente al Ejecutivo, la Asamblea Nacional y, en este caso, los maestros a través de la Unión Nacional de Educadores. Damos paso a la siguiente pregunta, el señor Cristian Hidalgo, del medio de comunicación de Televisión. Buenos días con todos. Mi pregunta va enfocada a, si bien ustedes han llegado a estos acuerdos que hoy firman, ¿qué alcance tiene tomando en cuenta de que efectivamente ustedes han confirmado que no hay un representante del gobierno? Y la otra es, ¿han tenido algún acercamiento con alguna otra autoridad que intente mediar, más allá de la Defensoría del Pueblo, un acercamiento mucho más concreto con el gobierno para poner fin a la huelga de hambre? Gracias.
pregunta que nos hace el medio de comunicación presente. En realidad nosotros hemos tenido un acercamiento directo que ha venido la ministra de Gobierno a visitar a los maestros en la huelga de hambre y dijo estar predispuesta para el diálogo. Y por eso nosotros, en vista de que ya son 22 días que durante la huelga de hambre muchos maestros están tal vez en casas de salud, por eso ha sido muy necesario también considerar y tomar en cuenta de poder realizar esta mesa de concertación. Lo hemos realizado desde la presidenta de la Asamblea Nacional para llevar a cabo este diálogo, pero no hemos tenido la participación del gobierno nacional, de ningún representante. Damos paso a la siguiente pregunta del medio de comunicación Vito TVO y su periodista Daniel Andrade. Gracias, buenos días, asambleístas y autoridades. Asambleísta Ferinango, el día viernes se pudo conocer por parte de un ex legislador que la asamblea está, un ex legislador de Pachacuti, que se estaba pensando en la Asamblea Nacional una compra de 6 vehículos de alta gama. ¿Ustedes como Pachacuti han hablado ya con la presidenta de legislatura? ¿Han tomado ustedes alguna postura como bancada? Nosotros, como bancada del Movimiento Pachacuti, vamos a tratar este tema. No tenemos ningún conocimiento de aquello y quizá tal vez sean falsas especulaciones de parte de los medios de comunicación. Y más bien nosotros llamamos al pueblo ecuatoriano en esta época de crisis. Nosotros vamos a seguir trabajando por el bienestar y el desarrollo de nuestro país y nosotros priorizaremos algunos temas que nosotros tenemos que seguir trabajando en bienestar de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Antes de concluir, damos paso al señor Julio César Zarango, asesor jurídico de la Presidencia de la Asamblea Nacional. Buenos días a todos, las autoridades de la Asamblea Nacional, a las autoridades de la Unión Nacional de Educadores. Un saludo cordial a todos los medios de comunicación. Bueno, en estricto cumplimiento de la ley, de la Constitución de la República del Ecuador y la convencionalidad, la Presidenta de la Asamblea Nacional ha dado paso a la petición realizada por la UNE, pues, sobre este diálogo exclusivamente para precautelar la vida de las personas que están en la medida de hecho. Y por ello, pues, ella ha comunicado a todas las autoridades involucradas dentro de estos acuerdos, dentro de estos actos administrativos. Para lo cual, pues, unos han asistido y otros sí han estado presentes, pues, y han llegado a la conclusión de firmar un acuerdo que es de un interés general, exclusivamente, para tratar de inducir a todos los involucrados que actúen de manera directa y traten de proteger los derechos humanos de las personas que están en la huelga de hambre. Igualmente, estas actuaciones en nada interfieren en la independencia de funciones, tanto de la Corte Constitucional. Por ello, es importante decir que la Corte Constitucional tiene que resolver esta demanda de inconstitucionalidad de la manera más urgente y con ello, pues, justamente se darían por terminado, pues, la medida de hecho. Y esto, pues, no quiere decir que se deje de dialogar. Vamos a seguir en el diálogo si la sentencia es favorable o es desfavorable. Igualmente, esta mesa tiene que seguir en las reuniones para que tenga una plena ejecución de la sentencia en el sentido que sea favorable. Muchas gracias.